Arratsaldeon, benetan nire lehengo berbak eskerrak emateko izan behar dira. Eskerrak eta postasun eta atsegin handia adierazi gura dugu, izan ere, ba, oraingoan ere, Bizkaiko Batzar Nagusietako areto hau, holan jendez gainezka ikustea, ba, oso garrantzitsua da guretako eta benetan bihotzez eskerrak eman gure dotzuaguz bertaratu zareten guzti hori. Ta hemen guztio gaude, emakumeak Bizkaian laugarren jardunaldiak aurkezteko eta jardunaldi hauetaz ba, beste behin ere gozatzeko. Euskal Herriaren adizkideen elkarteak eta Bizkaiko Batzar Nagusiak dakizuen moduan ba, lankidetzan aritu egiten gara jardunaldiok prestatzeko eta aurtengo jardunaldiak laugarren edizioa esan bezala etorkizuna eraikitzen partekatzeko erretratuak izena eman diegu. Izan bere hori da hemen egiten duguna. Esperientziak partekatzea, ba, atzetik datozan belaunaldiei, erakusteko gure etorkizuna ondinoko eraikitzen jarraitu behar dugula, izan be, ba, emakumeok ondinoko ba, asko dakagulako egiteko. Eta aurrera joan baino lehen, eskerrak eman gure deutzedaz, Euskal Herriaren adizkideen elkarteari bertan bere zuzendaria dakagu, Amelia Baldeon Inigo, eskerrik asko benetan, elkarte osoari, eta bereziki eskerrak eman gura dutxa daz, bihotz-bihotzez gainera, Begoña Kaba Mesa Andreari, bere lanik gabe eta bere implikazioari gabe, ba, jardunaldi interesgarri hauek ezinezkoak izango liratezkezelako, como digo, pues sin el trabajo, sin la dedicación y sin la implicación de Begoña, estas jornadas no serían posibles. Gracias de corazón, Begoña. Otsaileko lau martitzenetan, gizarte parekidea izateko baldintza egokiak sortzen diran emakume ahaldunduak egongo dira mai honen bueltan, eta emakumeek erantzukizun handiagoko gero eta lanpostu gehiago hartu behar dituzte erakundeetan, bai enpresetan, bai voluntariotza lanetan, politikan, eta horren adibide argia izango dugu, ba, urrengo martitzenetan hemen izango dugu zan islariekin. Son mujeres creativas, son mujeres innovadoras, con valores empresariales y sociales y con grandes responsabilidades. Ellas y mujeres como ellas son la clave del futuro y representan, claro que sí, una aportación fundamental para esta sociedad, para nuestra sociedad. Hemos avanzado, sí, pero todas compartimos y todos compartimos que aún queda un largo camino por recorrer. Vamos dando pasos en favor de la igualdad real y efectiva, donde cada vez más mujeres están presentes en diferentes ámbitos, pero todavía siguen existiendo esos techos de cristal. Por ello es fundamental, Begoña, contar con mujeres líderes que tengan visibilidad, que se las escuche y que compartan su experiencia. ¿Para qué? Pues para que las mujeres jóvenes, importante, tengan un espejo en el que mirarse. Otsaileko lau martitzenetan, ba, errealitate oso desberdinetan bizi diren profesional handiak izango ditugu hemen, eta lehen aipatu dudan kristalezko sabai asko hautsi dituzuen emakume erreferente eta aintzindariak izango zaituegu gure artean. Bizkaiko Batzar Nagusietan urtea daroaguz gizon eta emakumeen berdintasunaren alde lan egiten, eta jardunaldi hauek ba, gure planean barneratzen den beste ekimen bat ere badira. Amaitzera noa, gaurkoan gure protagonistak zeuek zaretelako eta zeueri entzuteko irrikitan gaude. Eskerrik asko benetan hemen egotiarren eta espero dut urrengo lau martitzenetan bebai agurtzeko aukeria izatea eta nire partetik besterik ez, ore bat, Amelia, zeuri berba emotea, eta gaurkoan islari izango dugu zan, eta Begoña Kabari, beraz, ze buena da berba. Bueno, arratsalde on denori, decía que es un verdadero honor, pero benetan, estar aquí por segunda vez en estas jornadas de mujeres en Bizkaia, pero son mujeres vascas, mujeres en el País Vasco, y
siento de verdad, me siento de verdad en un ambiente absolutamente próximo, proclive, generador, inspirador, que yo creo que es lo que en el fondo nos ha traído hoy también a todas aquí. La presidenta de Juntas Generales de Vizcaya ya nos ha dado varias pautas. La primera es la de la igualdad. Realmente este es uno de los focos que tenemos. O sea, vamos a promocionar la igualdad, vamos a ver la igualdad, vamos a iluminar realmente a todas las mujeres que a esa, digamos, mitad de la población mundial, un poco más de mitad de la población mundial, que hasta ahora han estado borrosas, que han estado a veces un poquito desenfocadas, cuando no totalmente transparentes, ¿eh? Vamos a dar luz con mujeres poderosas, con mujeres creativas, con mujeres que tienen peso, que tienen todo que decir. Las Juntas Generales y la Vascongada, yo creo que somos dos instituciones que nos hemos movido desde hace muchos siglos, precisamente por conseguir una mejor calidad de vida para toda la sociedad. Y entonces se nos aplica perfectamente esta connivencia, esta unión en este proyecto que yo creo que nos complementa ambas instituciones. Yo vengo en nombre de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Como saben, es una institución que se funda en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, cuando el momento en que se dejan atrás las creencias estas incontestables, antiguas, de los antiguos regímenes, y en el que se le da realmente todo el foco a la razón, al conocimiento, a la creación, a la enseñanza. Es un periodo de la historia que recientemente además se ha puesto bastante de moda y que muchos de los pensadores actuales creen que habría que retomar y habría que estudiar mejor incluso. Es un siglo que se llama el siglo de las luces, precisamente, porque es un siglo en el que lo que se aspira es al conocimiento, a la razón, a la luz, a esa luz que da la razón. Ellos mismos son los primeros que apuestan por educar a la gente y por creer realmente que estos van a ser que esta educación es la que va a aportar valores nuevos. Y estos valores nuevos van a ser totalmente distintos a los anteriores, porque fijaros, los valores van a ser la libertad, la igualdad y la fraternidad. O sea, los tres valores que van a dar lugar a una época totalmente nueva. La Vascongada se crea, como digo, en esta época, hace 260 años, y participa plenamente de estos valores de la igualdad, lealtad y fraternidad. Y entonces lo único que quiere, se funda en el País Vasco, precisamente por unos nobles guipuzcoanos, y a lo que aspiran realmente es a la mejora de la vida en el País Vasco, a la mejora de las gentes en el País Vasco. ¿Cómo lo piensan mejorar? Mediante la instrucción, o sea, mediante la educación, mediante el conocimiento y mediante una mejora de la economía y de la cultura que solo se consigue precisamente a través del estudio, del estudio y de la razón, que es lo que ellos promueven. La Vascongada en realidad es una especie de ilustración vasca, vamos a decir que es la ilustración vasca. Con todo, tengo que decir que en la Vascongada, que tiene, como he dicho, 260 años de historia, yo soy la tercera directora, y hay que decirlo bajito, porque ha habido muchísimos directores en 260 años, pero yo soy la tercera mujer. Y en realidad sería casi la segunda, porque la de medio fue porque decayó el director masculino. O sea que pocas mujeres en realidad. En realidad la Vascongada era una sociedad de amigos y pocas amigas, hasta muy recientemente, hasta las últimas décadas. Entonces, también estamos aquí por eso, ¿verdad, Begoña? Estamos aquí también por eso, porque hay muchas amigas ahora. Y porque ahora la institución, al igual que Juntas Generales, como ocurre con Ana,
Ahora la lleva una mujer, la dirección de la Vascongada, que es algo un poco excepcional. Quiero de todas formas decir que la Vascongada tuvo el acierto de llamar a los socios amigos. Somos amigos de la Sociedad Vascongada, amigos del país. No somos ni miembros ni socios. Y fijaros que ya el apelativo, o sea, el concepto amistad, es un concepto absolutamente nuevo que parte de ese siglo de las luces, donde los valores son otros distintos a los honores, digamos, que podíamos compartir en las épocas anteriores. Bien, como cada época tiene su afán, a pesar de que he dicho que ha habido pocas amigas en la Vascongada, decía Teresa de Jesús, ¿no?, que cada época tiene su afán, y esta es nuestra época, y este es nuestro afán. Estamos trabajando, estamos luchando por hacer patente esta igualdad, por hacer una sociedad de amigos y amigas, y porque realmente todos juntos somos absolutamente imprescindibles y todos juntos vamos a crear una sociedad donde todos vivamos, además, muchísimo mejor. Solamente me queda decir gracias, Presidenta de Juntas, que nos has hecho posible también con las aportaciones económicas y con tu apoyo estas jornadas, de las que ya vamos en la cuarta, y realmente hoy en día estas jornadas yo creo que son imprescindibles para cualquier evento prospectivo que se quiera organizar en el País Vasco. Son una especie de faro, una especie de referente. Gracias, y gracias desde luego a Begoña Cava, verdadera artífice de estas jornadas, con cuyo poder de convocatoria, bueno, es evidente, no solamente para ponentes, sino para oyentes, a la que yo le dedico, le auguro todos los éxitos del mundo. Seguiré viniendo, estando aquí en la mesa o estando allá o en cualquier sitio, a estas jornadas, porque creo que son importantes. Y bueno, larga vida a las jornadas. Yo creo que ahora lo importante es que se sienten aquí las ponentes. Gracias por venir y de verdad que un placer. Bueno, yo con brevedad, antes de darles el turno de voz, decía una frase, una cita muy interesante, que una mujer con voz es una mujer poderosa, y ellas lo van a demostrar. Solamente unas palabras introductorias. Gracias, por supuesto, a la presidenta Ana Otadui, gracias a Juntas Generales y gracias también a la señora directora Amelia Valdeón, que ha venido ex profeso de Vitoria, porque, como saben ustedes, la dirección de la Vascongada rota y en este momento está en Álava. Bueno, pues darles a todas mi satisfacción de que hayan llegado aquí. Arratsaldeon danori, buenas tardes a todos. La mujer, como saben, y su contribución a nuestra sociedad vizcaína nos ha conducido a ofrecer una nueva reflexión enriquecedora en lectura compartida. Siempre con una intención, la utilidad de la mujer vizcaína y el beneficio de su participación pública y privada. Nuestra mirada, a modo de retrato, obedece a una nueva observación constructiva de criterios y de valores de la mujer para transmitir a la sociedad vasca y a la ciudadanía. Son nuevas lecturas, son retratos que se suman al paradigma de vida y a los desafíos experimentados en la cualificación y actividad profesional de muchas de las que están hoy aquí y de otras que estarán igualmente participando en estas cuartas jornadas. Mujeres que por su calidad humana, personalidad, capacitación y cualificación, sin duda promoverán interés y, a modo de retrato actualizado, serán el mejor espejo para el conocimiento de los avances de la mujer vizcaína en el 2024. Nuestro propósito es mostrar evidencias con rigor y profesionalidad del progreso de la mujer, además de sugerir oportunidades de futuro y el trasfondo social y cultural de la mujer en nuestra sociedad, con óptica realista. En definitiva, iluminar y visualizar a la mujer.
La Real Sociedad Vascongada y sus objetivos de servicio al país se han acomodado a los tiempos y a los reclamos del siglo XXI, fomentando como institución unos valores necesarios con voluntad de servicio a las demandas del país y a su dinámica política, social y cultural. Recordando, como estimó el conde de Peñaflorida en el discurso sobre la crítica, no solo mezcla nuestro instituto, según el consejo de Horacio, lo agradable con lo útil, lo ameno de las buenas letras y ciencias con lo divertido de las artes, sino que pasa a hacer útil lo que por sí es meramente agradable. De esta forma, y gracias a los auspicios y al inestimable respaldo de las Juntas Generales de Vizcaya y a su presidencia, focalizamos en cuarta oportunidad las mujeres en Vizcaya con voz social y claves culturales, sin recurrir a reiteraciones de contenidos temáticos y reincidencias de ponentes. Nuestras convocatorias, ustedes lo saben, mantienen un formato abierto, participativo, plural, con argumentos de interés, con desarrollo dinámico y siempre guiadas de un espíritu constructivo. Con este espíritu paso a presentar la primera mesa de creativas, recordando que la creatividad es la facultad de crear, es el proceso de hacer cosas nuevas, es la imaginación constructiva, el pensamiento original, la generación de nuevas ideas. Todas las manifestaciones de la cultura, incluyendo el avance científico y tecnológico, se fundamentan en las contribuciones de mentes creativas, capaces de aportar novedad y valor a cada uno de los ámbitos. Es una dimensión universal de la naturaleza humana. La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana. Bien, es cierto que no todos los sujetos inteligentes son creativos, pero sí, afortunadamente, tienen una gran curiosidad intelectual. Históricamente, la invisibilidad de las mujeres por circunstancias y condicionantes sociales de la tradición ha sido un hecho, y a pesar de tener un enorme potencial creativo, por mor de las inercias que han pesado y pesan aún hoy en día en distintas actividades y profesiones, las mujeres creadoras y creativas han quedado oscurecidas y en segundo plano, bien por prudencia o por subordinación, porque las mujeres ni hemos sido pasivas ni indiferentes a las actividades científicas y creativas, ni al papel responsable que han desempeñado y desempeñamos en la sociedad. ¿Quiénes somos las personas, mujeres y hombres creativos? Los que poseen ingenio, conocimientos, capacidad de análisis, demuestran empatía hacia la sociedad y hacia las ideas divergentes, poseen claves para potenciar la creatividad tanto en los ámbitos personales como empresariales, tienen pasión, constancia, trabajo y control y demuestran un nivel elevado de esfuerzo y fortalezas porque, entre otras características, la creatividad implica intrínsecamente valentía, riesgo y atrevimiento, además de la necesidad de salirse de la rutina, apatía y de la zona de confort. Finalizo con una frase especialmente expresiva de una mexicana, una psicóloga mexicana que realmente es muy sustanciosa. Dice así: la participación de las mujeres es sumamente importante para el desarrollo social. Las mujeres somos luchadoras, emprendedoras, valientes, creativas. Somos un conjunto de fortalezas. Gracias a estas fortalezas, ayudamos al desarrollo de la sociedad por medio de nuestras ideas, nuestras acciones, lo que compartimos, lo que creamos, porque nuestra acción profesional, nuestra comprensión, nuestro amor infinito por la humanidad transforma y trasciende a la sociedad. Muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, y ahora voy a dar, he dicho que las mujeres cedemos la palabra a las cuatro ponentes, pueden ir subiendo, yo si queréis me puedo bajar también o si no me quedo aquí. Vale. Entonces, por orden de programa, voy a ir presentando para agilizar la presentación. Sí.
esta es mía, esta es tuya. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Creo que sí. Es una miradita a todas un segundo antes. Sí. Hacéis una opción. Y así se está mirando. Sí. Miren. Medio segundo, cuando se sienten, miráis a Ignacio, así salís todas guapas mirando. Diles a aquellas, por favor. A ver, muy bien. Diles, diles. Sí, sí, sí. Espera, espera, que va a pasarlo. Ya está. La prensa manda, y los fotógrafos más. Bueno, pues damos paso, ya les voy presentando, sí, Olive. Es que si no, sí, aquí tenemos... La primera mesa, como figura en el programa, habrán visto ustedes que en todas las mesas figura por riguroso orden alfabético las intervenciones. Todas son valiosas, todas son muy profesionales, yo las quiero mucho, así que en principio voy a dar datos. Tienen un extenso currículum, la verdad es que tenemos en términos taurinos, que hay algún taurino también por aquí, alguna taurina, son primeros espadas, son primeras espadas. Bueno, la primera en intervenir, voy a hacer la presentación de todas, si os parece bien, así luego yo me bajo de aquí de la palestra. Miriam Azuri, pues hombre, estamos, ¿no? Sí. Miriam Azuri es historiadora del arte, como saben ustedes, desarrolla, es bien conocida su labor profesional en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde fue también responsable del Departamento de Exposiciones entre 2003 y 2008, y en la actualidad ella reivindica también su rol de conservadora de arte moderno y contemporáneo en esta institución, también tan señera de Bilbao. Como investigadora ha centrado su atención en el arte europeo y español anterior a 1936, con especial detenimiento en los artistas vascos de ese periodo y sobre todo en la labor desarrollada también por la crítica de arte. No puedo enunciar todo el... Ha sido comisaria de numerosísimas exposiciones, de las que dan constancia sus estupendos catálogos, con estudios críticos y realmente con un conocimiento extraordinario. Sí resaltaría, ya que estamos en unas jornadas de mujeres, su papel en esas palabras que yo he dedicado un poco de la oscuridad, la invisibilidad de las mujeres, reivindicando sobre todo la biografía de Pilar Zubiaurre, mujer valiosísima, y además el título es bien expresivo, ¿no? Pilar Zubiaurre en la penumbra familiar, sí. Sería muy extenso, Este es un libro editado en el 2015, luego también tiene una serie de ya dicho, catálogos, comisariado, también ha escrito sobre Sorne Unzueta, que también es una figura interesantísima, de comienzos de siglo, y colabora habitualmente también en el Máster Universitario en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo en la Facultad de Leioa. Podría hablar largo y tendido, pero realmente tiene un currículum muy extenso y creo que ustedes también de sobra le conocen en sus conferencias y en sus intervenciones. Muchas gracias por participar, Miriam. Segunda ponente, voy a hacer todo el recorrido, Miren Arzallos. ¿Qué voy a decir de Miren Arzallos? Realmente, pues historiadora, doctora por la Universidad de Deusto, con su tesis doctoral titulada Moda, Ocia y Sociabilidad en la Côte Basque, 1854-1939, creo que fue en el 22, sí, en enero del 22. En este momento, pues en la cumbre de ese Palais Galliérat, directora del Museo de la Moda de París, comisaria de exposiciones en uno de los centros más importantes del mundo. Hoy puede vanagloriarse también de incluso haber desfilado en París, nada menos.
Y como saben ustedes, el Palais Galliera, que depende del Ayuntamiento de París, pues realmente ahí es nada, es una institución también extraordinaria. Sin entrar a toda su evolución académica, pues hombre, estuvo en Londres, ha estado máster en política comparada en la London School of Economics, otro también de historia del traje, lo robaría al eso es, gracias. Y cómo no, pues fue responsable no solamente del Instituto Etxepare, con anterioridad responsable nada menos del Museo Cristóbal Valenciaga, que conocemos todos en Guetaria, ha sido comisaria responsable de numerosas colecciones y en este momento, pues desde el 2017, ya se anunció que iba a hacerse cargo del Museo de la Moda de París, nada menos que sustituyendo a Monsieur Olivier Sallard, que también fue una gran institución. Ha comisariado diferentes exposiciones de moda sobre Gabriel Chanel, la muestra, que fue un éxito realmente a nivel internacional, mucha responsabilidad, mucho trabajo, pero realmente ella lo puede. Tiene diferentes conferencias, pues como ocurre que también con Miriam, y realmente hay un extenso número de artículos en los que ha participado. Y sí tengo que decirlo, viene, es profeso para Bilbao, por afecto, por cariño, por la institución de la Vascongada, creo que también algo por Begoña Cava. Ha sido generosa porque nada menos le acaban de dar un premio internacional de la creme del diseño en Barcelona, el premio de Felicidad Duce, de uno de los máximos institutos también de diseño, bueno, realmente internacional, y ella me dijo, Begoña, la otra vez no pude, pero esta vez estaré en Bilbao. Y eso se agradece. Bueno, le doy las gracias. La tercera ponente, estupenda. Virginia Nor Barandiaran. Me gusta decir siempre el apellido del padre y de la madre. Virginia Barandiaran. Sí. Directora de Comunicación, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Complutense, con una trayectoria profesional también que se inicia de 1988 al 91 en el Departamento de Comunicación de Fujitsu, donde estuvo 5 años, pero luego nada menos que fue directora de comunicación de la Cámara de Guipúzcoa hasta el 2009, asesora de comunicación del Gobierno Vasco, que estuvo también bastantes años, 7, 8, y es una mujer también creativa donde las haya, porque, y entre sus méritos y valores que tiene muchos, es que tiene un equipo de mujeres, ahí está Susan y todo el grupo, especialmente activas y profesionales, casi todas mujeres. Eso es. Por tanto, luego también nos dará su óptica y su opinión. Y la última, pero no menos importante, vuelvo a insistir que ha sido por orden alfabético, pues Isabel Urrutia Rasines, que ella es algorteña, y estudió composición, piano, pedagogía musical en el Conservatorio Superior de Música de Bilbao. Posteriormente continuó su formación en París con profesores realmente de relumbrón. Sus obras como compositor han sido estrenadas por solistas internacionales, no voy a citar todo, pero tiene un extenso, no hay más que mirar en su página web, que por cierto es muy completa, y ha colaborado con numerosísimas orquestas, ha ganado concursos de composición, ganó el concurso en el 2007 organizado por AEOS, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, con su obra Guerot para orquesta, que la tienen además ustedes en fragmento en su página. Y también va a ser, en el 2010, su obra fue elegida para representar a España en el Tribunal Internacional de Compositores de la UNESCO. Realmente tiene, vamos, numerosísimos premios en Polonia, ha estado por México, Estados Unidos. Realmente, pues tengo que valorar también cómo su composición figuró en la temporada de celebración, ¿no?, del centenario de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y exactamente su obra Utopías. Así que, pues, gracias a las cuatro por estar aquí, porque vamos a disfrutar seguramente, vamos, seguro, con vuestra visión, con vuestra opinión, y yo os cedo la palabra y así os quedaréis un poquito más holgaditas y me bajo
me bajo cerca de la señora presidenta. Las gracias a las Juntas Generales y a la Vascongada y a Begoña por esta invitación a la jornada de hoy. Comentabas que la Vascongada había sido sobre todo una institución de amigos. En mi profesión, en el mundo de los museos, afortunadamente, lamentablemente a ratos, es mayoritariamente una profesión o ha sido una profesión femenina, por aquello de que la curaduría, el nombre viene de curar, y el cuidado de la colección, su estudio, su investigación, ha sido desarrollado tradicionalmente por mujeres. Yo, afortunadamente, formo parte de una larga tradición de historiadoras, investigadoras y curadoras que han contribuido, pues yo creo que desde la Ilustración, los museos son uno de los elementos más, una generación de la Ilustración del 17, como herramienta de educación y de creación del hombre y de la mujer del futuro. Yo quería aprovechar estos 15-20 minutos para hablarles un poco del Museo de Bellas Artes, que es donde vengo desarrollando mi trayectoria desde hace una veintena de años. He denominado la ponencia Las artistas en la colección del museo porque en tiempos, yo creo que de empoderamiento femenino, en tiempos de reivindicación de la paridad, etc., los museos seguimos siendo todavía uno de los lugares en los que hay un gran trabajo todavía por hacer. Seguramente conocen ustedes de sobra el Museo de Bellas Artes, recordarán que se crea en él, se crea sobre el papel en 1908, pues no funciona el PowerPoint. Tenía una diapositiva simplemente. El museo se crea en el año 1908 sobre el papel. Y digo sobre el papel porque no consigue abrir sus puertas hasta el año 1914, ¿no? Vale. Sí. Sigue siendo, sí, los problemas del directo, sí. Yo quisiera resaltar que desde el principio fue un museo que luchaba o se fundó con una voluntad de que existiera en la colección paridad. Lo que ocurre es que en 1913 esa paridad, y para un museo como el nuestro, tenía más que ver con una igualdad en la colección entre artistas antiguos y artistas contemporáneos. Piensen que en el año... Esa es la diapositiva del museo, son dos fotos... ¿no? No hemos visto, no, todavía. Es que estamos a dos cosas. En el año 1913 la paridad tenía sobre todo que ver en una institución como la nuestra con que en la colección hubiera un equilibrio entre el arte antiguo y el arte contemporáneo, es decir, el arte realizado por los artistas vivos, sobre todo en una ciudad como Bilbao, que entonces vivía un enorme desarrollo económico y en la que comenzaba a iniciarse una comunidad artística de signo además moderno. Perfecto. Muy bien, estupendo. Esta es la primera. Vale. Muchísimas gracias. El museo se alojó curiosamente en esta foto que ven en tamaño grande, el antiguo hospital de Atxuri, que entonces era la sede de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Es decir, se alojó en los locales que albergaban a la institución que debía educar al arte contemporáneo, a los artistas vivos. Les he mostrado una imagen muy pequeña de la primera sala, ahí al fondo se ve la primera colección, que estuvo formada por depósitos y por donaciones de las instituciones fundadoras, especialmente el Ayuntamiento y la Diputación, y sobre todo por depósitos y donaciones de las colecciones particulares. Un hecho fundacional importante que ha ido determinando el desarrollo de las colecciones y que sigue siendo imprescindible para entender el museo en nuestros días. Gran parte del incremento patrimonial que ocurre en el museo cada año tiene que ver por donaciones que llegan de manos de colecciones particulares, de pequeñas colecciones particulares además. La primera colección estaba formada por 137 obras. En la actualidad, digamos, el fondo del museo incluye
unas 19.000 piezas, de las cuales, eso sí, obras realizadas por artistas son solamente unas 1.200. No es mucho, pero es cierto que en estos 115 años de historia se ha ido avanzando relativamente bastante bien. Esta es la primera obra de una artista que entra en la colección del museo y lo hace muy tempranamente, en el año 1919. Piensen que el museo abre sus puertas en 1914. Es una obra de la pintora norteamericana Mary Cassatt, que entonces digamos, se compra en una gran exposición colectiva que tiene lugar ese año 19 en Bilbao, que permite por primera vez además ver en la ciudad una selección importante de pintores franceses del siglo XIX, sobre todo pintores impresionistas que han tenido para esa fecha mucho que ver en la formación y en el desarrollo del primer arte local de signo moderno. Curiosamente, la pieza es comprada por un jurado masculino, que es curioso porque en esos momentos Mary Cassatt no es una artista ni conocida ni reconocida en España. Sí lo es en Francia, pero de alguna forma este jurado, que está formado por representación de políticos locales, pero también por una de representación de críticos, de artistas del momento, entre ellos está Zuluaga, está Moreno Villa, está Juan de la Encina, ve en esta obra algo interesante para que forme parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. En esa exposición hay una otra mujer, hay dos mujeres de un número importantísimo de artistas. Jacqueline Marval, ella es pintora, grabadora, etcétera, una artista que ha disfrutado de una peor fortuna crítica que Mary Cassatt y a quien vemos en una fotografía en su estudio parisino en torno a los años 20. Jacqueline Marval ya viene y trabaja un tipo de arte bueno, en torno al desnudo, unos modelos un poco más picantes, que seguramente caja muy mal en la colección o el concepto que se tiene del arte que hacen las mujeres en ese momento. Nosotros estamos continuamente en el museo revisando no solo atribuciones, sino también hay una voluntad de poder ir creando una colección más diversa, y dentro de esa diversidad una colección mucho más inclusiva que lo que ha sido hasta hace unos años. En el caso de Mary Cassatt, hemos estado, las investigaciones recientes que se han hecho sobre la pieza, por ejemplo, han contribuido a que esta obra, que durante muchísimos años ha sido considerada una escena de maternidad, y su título ha sido siempre Madre y Niño, hoy sabemos por las investigaciones de varias historiadoras, sobre todo anglosajonas norteamericanas, que Mary Cassatt hizo muchas maternidades, que fue una mujer luego soltera, que no tuvo hijos, pero que tenía un gran número de sobrinos y de su entorno a los cuales retrataba. Eso es cierto. También es una mujer que optó muy tempranamente por retratar, por llevar a su pintura a los empleados domésticos, porque ella era una mujer de una cierta clase social, de medios económicos, que le permitió, por una parte, no voy a decir hacer de su capa un sayo, pero sí disponer de medios para disfrutar de su libertad en París y para pintar lo que quería. Hoy sabemos que la pintura, cuando se expone en el año 19, su título es simplemente Mujer y Niño. Y es un poco el título que hemos adoptado nosotros tempranamente. Quiero decirles que en mi profesión la obra de los artistas, de las artistas, se ve periódicamente sometida a estudios, a revisiones, a atribuciones y a lecturas vinculadas también al arte de su tiempo, de cada momento. Otro caso interesante de la colección, por extraño, es la presencia también muy, muy temprana, a comienzos del siglo XX, de esta pintora norteamericana, Rosa Bonheur. Fue en su tiempo la pintora más famosa, yo creo, del arte de final del siglo XIX, una artista especializada en pinturas de animales, cuyo trabajo ingresa en el museo por donación, lo cual nos habla de que en ese comienzos del siglo XX en Bilbao existe un coleccionismo local que tiene cierto interés por ir comprando obras de artistas, que luego, como en este caso, terminan en el museo. Estas obras de Rosa Bonheur y este espléndido dibujo que ven en pantalla entran en el año 27 por donación de la muy importante colección de don Laureano Jado. El museo va a ir recogiendo también en estos años el trabajo y también las colecciones locales
la obra de las primeras artistas vascas que comienzan a trabajar en el contexto de Bilbao, mayoritariamente masculino. Ella es Asunción Asarta, es hija de artista, es una pintora muy interesante, una gran retratista, de la cual en el museo entran en los años 20 estas dos obras, estos dos retratos. Es una mujer además que se fija siempre un poco en lo marginal, en el mundo de los gitanos, de las trabajadoras, etc. Y esta obra en el año 1922, que se adquiere el mismo año en la que la pinta Asunción Asarta, en el marco de una exposición colectiva que tiene lugar en Bilbao en esos años. Durante los años 80, el museo también fue una institución muy temprana a la hora de reivindicar el trabajo de artistas hoy consagradas y entonces luego conocidas en España, como Marilena Vieira da Silva, una artista portuguesa. Poseemos este pasaje de los espejos, una obra muy interesante. Vieira da Silva fue una de las grandes pioneras del arte abstracto europeo de posguerra, a ratos oscurecida por sus compañeros, pintores masculinos, y fue la primera artista, por ejemplo, que obtiene el Premio Nacional de las Artes otorgado por el gobierno francés. La pieza pudo comprarse en los años 80, un momento de cambio, de recambio generacional en el museo, de recambio de su figura jurídica, y en el que entra una nueva generación, bueno, con una mayor sensibilidad también al arte, al trabajo de las artistas que ya para entonces comienzan a incorporarse a la escena artística local. El fondo del cartel de las jornadas es una pieza estupendísima de Merche Olave, una artista que va a dar, una artista bilbaína, que va a comenzar a dar sus primeros pasos precisamente en torno a los años 80 aquí en Bilbao. Un cuadro espléndido de la colección de las juntas que les felicito. En esos años van a formar parte también de la colección del museo artistas hasta cierto punto olvidadas. El cuadro de la izquierda, esa obra abstracta, es de Maripaz Jiménez. Maripaz Jiménez es una pintora vinculada a la escena artística de San Sebastián, compañera de aventuras de Jorge Oteiza, del Grupo Gaur, de la primera generación de abstractos guipuzcoanos. Todos ellos obtienen un reconocimiento institucional importante, pero a Maripaz Jiménez ha costado muchísimo incorporarla en las colecciones públicas del País Vasco y, estando incorporada, sigue costando muchísimo verla permanentemente expuesta en las salas de las colecciones. Sí me gusta reivindicar desde aquí que para un artista es importante estar en una colección, pero es importante ser expuesta, porque lo que no está, lo que no se expone al público regularmente, no existe a ojos nuestros y a ojos del público. Y a su lado una pieza de una pintora y grabadora que seguro conocen, Maripuri Herrero, nacida en los años 40, en 1944, cuyo trabajo se va incorporando también al museo, junto con esta otra artista, que es Marta Cárdenas. Es compañera de generación de Maripuri Herrero, procede del foco de San Sebastián. Las dos, frente a Maripaz Jiménez, que es una de las grandes artistas de la abstracción de posguerra del País Vasco, ellas van a optar decididamente por la figuración, como hace Merche Olave, lo cual contribuye a que en una época en que lo que está de moda es la abstracción, esas artistas y sus obras cueste todavía más aceptarlas, exponerlas y reivindicarlas. Desde el año 2019, el museo cuenta con una herramienta, yo creo que importante, tanto a la hora de visibilizar el arte realizado por las artistas como a darle contenido y un programa que hemos denominado programa EMAC. Quisiera señalar que para nosotros el plan operativo que el equipo de museo diseñó con una validez entre 2019 y 2023, fue el primero en sus 115 años de vida, donde se recogía por primera vez, y les leo textualmente, la necesidad de diseñar y desarrollar un programa específico dedicado a la adquisición de obras de arte de artistas mujeres para la colección. Es un programa orientado a la adquisición de obras de arte, pero también a darles visibilidad regular en las salas del museo y en los distintos montajes de la colección. Gracias a este programa,
hemos conseguido adquirir esta obra que ven en pantalla. Su autora es Sofonisba Anguissola. Fue la principal artista del Renacimiento, una gran retratista y pintora de asuntos religiosos. Es una obra excepcional de temática religiosa. Normalmente lo que más busca, digamos, el mercado, las piezas más deseadas, suelen ser los retratos. Ella destacó sobre todo como retratista. Nosotras hemos querido representarla, aprovechar la oportunidad de adquisición del cuadro, con una obra de temática religiosa. ¿Por qué? Porque sus homónimos masculinos en estos años son reconocidos por obras de temática religiosa o de gran pintura de historia. Saben ustedes que hasta el siglo XX en el arte europeo existe una rígida división por géneros y por temas, de forma que un pintor tiene más fama, más éxito, más encargos, cobra más, si desarrolla temas que tengan que ver con la pintura religiosa o con la pintura histórica, en tanto que las dos desarrollan las historias mejores de los hombres mejores, por decirlo así. Otros géneros, como el paisaje, el bodegón o el retrato, no tienen tanta importancia. Y Sofonisba está representada en la colección, digamos, con igualdad de condiciones o con una gran pintura religiosa, como lo están otros pintores de su época. El programa EMAC ha permitido adquirir también esta obra deliciosa de Sonia Delaunay. Ha sido un sueño para nosotros, en tanto que Sonia Delaunay, saben ustedes que es una artista muy vinculada a Bilbao en un momento de su carrera. Ella está en Bilbao, está en España, en Barcelona, en Madrid y en Bilbao, en el año 1918-19, porque llega a Fuenterrabía huyendo de la Primera Guerra Mundial con su marido. Los dos organizan en Bilbao en ese año una exposición individual en el salón de la Asociación de Artistas Vascos, una exposición que no tiene ningún éxito porque hacen una pintura demasiado avanzada para lo que era el arte de su momento. Nosotros hemos podido adquirir una carpeta de obra gráfica y este boceto, este de dibujo que hace ella para unos bocetos para una revista en madrileña de esos años. Y el programa EMAC nos ha permitido también ir completando lo que serían algunas, sí, gracias, injusticias que ven en la colección. Esto que ven es una pieza de Marisa Fernández. Ella es compañera de generación de, digamos, los quienes forman la nueva escultura vasca, de Txomin Badiola, Ángel Bados, etc. Ellos habían entrado en la colección en el año 2001 y hace dos años hemos podido incorporar el trabajo de Marisa Fernández o el de Elena Mendizábal, representada con esas dos espléndidas piezas. Son obras, además, muy fundamentales de su trabajo en una época muy concreta. Y la última en incorporarse, hace nada, el año pasado, ha sido Susana Solana, la gran escultora del arte español de los años 80, una fuera de serie, con una obra también de los 80, una obra fundamental de esos años, realizada además en hierro y plomo, dos materiales también, diríamos, muy masculinos, si recuerdan un poco las esculturas, la práctica escultórica de lo que hace, digamos, el arte local en los años 80. Y más recientemente se han incorporado artistas ya nacidas en los 60, como Ana Laura Láez, esta pieza seguro que la recuerden en su exposición retrospectiva en el Azcuna Centro A, o esta pieza de Elena Itzkoa. Ahí también se han incorporado otras piezas de artistas de esa misma generación. Itzkoa es la más joven. Hay una nueva línea curatorial recién creada en el museo, el área de diseño y arquitectura, que nos está permitiendo desde unas formas mucho más, yo creo, más libres, más desprejuiciadas que lo que suele ser la pintura o la escultura, ir incorporando con regularidad el trabajo de las artistas. Les voy a ir mostrando algunas piezas. Esta área de la colección cuenta con un curator específico, pero se han podido incorporar piezas interesantes que hablan del trabajo regular, del buen trabajo que a lo largo del siglo XX, sobre todo, han ido haciendo algunas artistas. ¿Por qué es interesante? Porque
no solo es que uno quiera incorporar X nombres y X obras a la colección, es que tiene que haber una disponibilidad de piezas y una disponibilidad también económica. Y son muy pocas las piezas de las grandes mujeres de la vanguardia del siglo XX que salen al mercado y a unos precios astronómicos imposibles de asumir para nosotros. Pero yo creo que la colección de diseño está terminando como de ir ajustando este panorama. Tienen imagen a dos arquitectas, dos diseñadoras fundamentales, Eileen Gree, y una de sus piezas tan fundamentales que todavía la pueden encontrar rediseñada, reeditada en cualquier mueblería hoy en día. La mesa regulable se regula en altura, y la siguiente es de Roy Imes, una de sus sillas más conocidas. Y esta misma parte de la colección nos está permitiendo incorporar, porque, por ejemplo, carteles al mundo del diseño. Las que ven son dos obras de Liz Thomason, una diseñadora muy conocida en el panorama internacional, con dos diseños que realizó para unas Olimpiadas de invierno. Y me gustaría terminar con este precioso cartel de Dorothea Fischer-Nosbitt. Es una de las principales diseñadoras de carteles europeas de la segunda mitad del siglo XX, con una obra muy, muy emblemática, muy curiosa. Fue un cartel anunciando el estreno alemán de La tentación vive arriba. Es una obra, yo creo, que icónica en la mente de todos. Sí, me gustaría resaltar que es muy novedosa, muy curiosa y muy inteligente, porque Marilyn no lleva esa escena, no lleva ese vestido. Es otro, lleva un vestido como de animal print, y vean cómo en qué vestido trabaja la artista, utilizando simplemente cuestiones gráficas. Y yo creo que eso es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Esperemos que funcione. ¿Funciona? Muy bien. Eskerrik asko. Ni ere eskerrak ematen hasi nahiko nuke. Eskerrak asko Euskal Herriaren adizkideen elkarteari, Noski Baiet, eta Amelia Baldeon, eta Begoña Kabari bere gonbidapenagatik, eta noski Bizkaiko Batzar Nagusiei, Ana Otaduiri hain zuzen ere, eta niretzako orea da hemen izatea, zuekin batera, eta plazerra baita ere, plazerra bikoitza, etxean, nagolako, Euskal Herrian, naizelako. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko, Miriam. Ha sido maravillosa tu ponencia, tu presentación. Ahora me arrepiento de no haber traído un PowerPoint, pero sabiendo lo torpe que soy, creo que no hubiéramos empezado nunca. Pero, en fin, vengo sin PowerPoint y, con intención de compartir algunas reflexiones sobre la moda y sobre el papel de las mujeres en eso que es crear moda y también pensar la moda, ¿no? Que es a lo que yo me dedico fundamentalmente. Porque, a mí me dicen muchas veces eso de tú que trabajas en moda, como si... La moda es una palabra que muy grande, ¿no? Una casa muy grande que significa muchas cosas. La moda es una industria poderosa, la moda es un fenómeno cultural, la moda es una herramienta para construirnos, para construir nuestra propia identidad, para mostrarnos, para escondernos. La moda es muchas cosas. Y por eso, algunos y algunas, sobre todo algunas, todo lo que voy a decir ahora nos fascina, ¿no? Como digo, yo me dedico a pensar la moda desde un museo, pero también desde la investigación, precisamente por todo esto. Pero es cierto que, hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de moda y género, en el debate contemporáneo, en la discusión contemporánea, se habla sobre todo de, por ejemplo, la falta de mujeres en la industria de la moda, ¿no? En su dimensión, empresarial, la falta de mujeres a la dirección de grandes casas de moda, a la dirección o la presidencia de grandes grupos de lujo, que son los que gestionan las grandes marcas de moda hoy en día, y en su dimensión artística, que es lo que parece que con lo que nos llevamos más las manos a la cabeza hoy en día, la falta de mujeres creadoras
que es decepcionante y muy visible estos días, porque bueno, asistimos a numerosos, vamos a decir, nombramientos de directores creativos de grandes marcas de moda internacionales y bueno, pues siguen apareciendo fundamentalmente nombres de hombres, ¿no? Y esto, bueno, pues parece últimamente hay muchos artículos sobre esta cuestión, porque son cuestiones que pensábamos superadas y que vemos que, bueno, pues que son el mismo muro contra el que nos pegamos continuamente, ¿no? En la cuestión de moda, bueno, esto es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, es decir, que las batallas, tenemos que seguir con esta guerra, hay muchas batallas en todos los frentes y en eso que llamamos también las industrias creativas o los museos, porque a pesar de que efectivamente los cuerpos de conservadoras están llenas de mujeres, pero no es tan fácil encontrar la misma proporción de mujeres a la dirección de museos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, pero en lo que respecta a la moda, tiene también su propia particularidad y está relacionada con la percepción que históricamente hemos tenido de la moda o se tiene de la moda. Es decir, que históricamente y sobre todo desde el siglo XIX, la moda se ha considerado como bueno, pues la máxima expresión de la frivolidad femenina. Es decir, eso que las mujeres hemos hecho históricamente para entretenernos, bueno, pues siguiendo esa personalidad tan superficial que nos caracteriza y que solo hemos sabido pues bueno, recrearnos en la moda y en el vestido y en el adorno, ¿no? Esto, como digo, bueno, se produce sobre todo en la transición del siglo XVIII al siglo XIX y no quiero extenderme porque efectivamente podríamos hacer todas otras jornadas solo de moda, pero sobre todo bueno, pues con la revolución industrial, la emergencia de una nueva clase burguesa, eso en moda llamamos a eso en lo que pasa con respecto a la moda masculina le llamamos la gran renuncia masculina, que tiene un cierto dramatismo, pero efectivamente es cuando los hombres con respecto a su apariencia y su vestimenta renuncian al adorno, cosa que no se había hecho en épocas anteriores, donde el vestido femenino y el vestido masculino tenían sus diferencias ya, porque el género ya aparece en la moda mucho antes, pero compartían el mismo grado de adorno, de decoración, en cuanto a maquillaje, joyas, afeites, pelucas, tacones, bordados, encajes, etcétera. Esto todo desaparece fundamentalmente en el guardarropa masculino a principios del siglo XIX con la revolución industrial. Entonces, es a partir de este momento cuando la moda se convierte en una frivolidad femenina. Se relega la moda al ámbito femenino, tanto en el, vamos a decir, en el ámbito doméstico. Por una parte se considera que la costura, el bordado, junto con otras cuestiones como la música, ¿no? Por ejemplo, son apropiadas para la formación espiritual, porque claro, no hay profesional de las mujeres en el ámbito doméstico, y luego en el ámbito público, es decir, se permite a las mujeres adornarse, expresarse si se quiere, pero se produce eso que llamamos hoy la objetificación de la mujer, es decir, la mujer como reflejo del éxito del marido, del padre, o de quien sea que ostente la tutela, vamos a decir, de la mujer en cuestión, ¿no? Entonces, pues, y también, por supuesto, cuando ya se produce, vamos a decir, progresivamente la entrada de la mujer en el mundo profesional, también la costura es algo, bueno, pues considerado apropiado dentro de lo que cabe para que una mujer pueda desarrollarse profesionalmente. Y es cierto que gracias a la moda, desde el siglo XVIII, siglo XIX, muchas y muchas mujeres han encontrado la manera de, bueno, pues de emanciparse, de independizarse y de crearse su propio camino y su independencia personal y profesional, ¿no? Pero hay algo que ocurre en la moda en el siglo XIX, es decir, esta superficialidad
Y hay una mezcla de, bueno, por una parte es superficial y por otra parte es industria, tiene una dimensión técnica, industrial, de producción industrial. Por ejemplo, en Francia pues es uno de sus grandes, vamos a decir, ya no me sale ninguna palabra, ni en castellano ni en nada, orgullos, ¿no? Forma parte del orgullo nacional del Estado francés desde el siglo XVII, esta industria. Pero ocurre una cosa interesante, que en la percepción de la moda se produce un cambio y de esa dimensión industrial se pasa a la dimensión artística, es decir, a la consideración de la moda como una expresión artística, como una creación, cosa que hasta entonces no había sido el caso. El problema es que esta transformación o este cambio que se produce a mediados del siglo XIX, se produce de la mano de los hombres. Es decir, pasa como pasa en otras disciplinas, la moda en manos de mujeres es costura, la moda en manos de hombres es arte. Entonces, bueno, pues hay una personalidad en concreto que se llama Charles Frederick Worth, que fue un gran modisto británico establecido en París desde muy joven, que, vamos a decir, lidera este cambio, que él, que es un genio del marketing, vamos a decir, inmediatamente entiende cómo transformar esta percepción de la moda, se presenta a sí mismo como un artista, se hace retratar como un artista, como si fuera Rembrandt, con una boina, es decir, que, y bueno, pues adopta todo un lenguaje que se asimila, vamos a decir, que se parece mucho al lenguaje del arte, del artista, ¿no? Y incluso, bueno, pues difunde esa imagen de sí mismo como alguien que se inspira en el arte para crear moda, que visita los grandes museos y las grandes pinacotecas para crear sus vestidos de inspiración del siglo XVII, del siglo XVIII, etc. Él, pero claro, esta transformación no hubiera sido posible, es decir, este cambio de percepción de lo que es la moda, que también es industria, pero también es una expresión artística y otras muchas cosas más, solo un hombre puede liderar esta transformación, porque las mujeres, como digo, no estaban legitimadas públicamente para llevar, vamos a decir, para liderar una transformación de este tipo. Y lamentablemente esto perdura. Es decir, la idea del genio creador de moda con respecto a la mujer, que puede ser una grandísima técnica, pero a la que no se identifica como una gran artista de moda, perdura a pesar de todas las cosas que han pasado desde el siglo XIX, de todas las grandes creadoras que han marcado la moda del siglo XIX y la moda femenina en particular. Esto perdura y yo creo que es uno de los motivos por los que hoy en día nos encontramos ante esta realidad de, bueno, pues los grandes conglomerados de lujo, las grandes marcas de lujo, en las que la figura del director artístico sigue siendo una figura fundamental, a pesar de que todos sabemos que la industria de la moda y la moda y el diseño de la moda es un trabajo colectivo donde hay muchos técnicos, hay grandes estudios de diseñadores, de técnicos, patronistas, talleres, pero bueno, la figura del diseñador artístico sigue siendo fundamental y parece ser que para transmitir esta idea del creador, del director artístico, se siguen prolongando pues, estos patrones en los que parece que es mejor que sea un hombre. Y esto pues, es muy decepcionante y muy frustrante, teniendo en cuenta el grandísimo talento. Bueno, teniendo en cuenta que históricamente aquellas que han construido la industria de la moda han sido fundamentalmente mujeres, ¿no? Incluso en la historia de la moda tenemos que enfrentarnos a cuestiones como la liberación de la mujer a través de la moda, que por supuesto la han hecho hombres, ¿no? Hablamos de Worth como el gran artista de la moda y hablamos de Paul Poiret a principios del siglo XX como el gran liberador de la mujer, porque él liberó a las mujeres del corsé, porque eliminó el corsé de sus colecciones. Hombre, la realidad es un poquito más complicada, porque él liberó a la mujer del corsé, pero luego le puso una falda insoportable en la que no se podía andar. Quiero decir que Poiret era un gran orientalista y tuvo una gran influencia de los movimientos artísticos de ese momento, de los ballets rusos, etc. O sea, que es un hombre que efectivamente tiene una gran influencia en la moda, pero se nos olvida que las que de verdad liberaron a las mujeres en lo que se refiere al movimiento, ¿no? A esa relación, a esa nueva relación entre el vestido y el cuerpo, a esa capacidad de moverse libremente, que está obviamente muy relacionada con la capacidad de pensar libremente, son mujeres, y es toda una generación de mujeres
a principios del siglo XX, en los años 10, en los años 20, en los años 30, incluida Sonia de Loré, que también hizo moda, son ellas las que revolucionan la moda, las que repiensan la moda, las que repiensan la silueta y las que liberan, vamos a decir, a sí mismas y a las mujeres de su época, las que entienden también su propia época y quizá de las que más, una de las que más hablemos, aunque no, por supuesto que no es la única, es Gabrielle Chanel. Como decía Begoña, nosotras, porque somos dos comisarias en el museo que le hemos dedicado una retrospectiva en el Palais Galliera, que se abrió en el 2020 y sigue, porque es una exposición que tiene un éxito tremendo precisamente por ese redescubrimiento de Chanel y su gran aportación a la historia de la moda y a la historia de las mujeres. Bueno, pues ella es la cabeza visible de toda esta generación de mujeres que repensó y que liberó la moda, ¿no? Entonces, y Gabrielle Chanel, por ejemplo, cuando hablamos de esa, vamos a decir, de esa representación, es curioso porque Gabrielle Chanel, que es una de las diseñadoras más influyentes no solo del siglo XX, sino de todos los tiempos, ella se presentaba no como una modista, sino como una diseñadora. Es decir, por ejemplo, dijo, porque admiraba mucho a Cristóbal Balenciaga, y hoy no vengo a hablar aquí de Cristóbal Balenciaga porque no toca, pero además es un hombre y no toca hoy, pero efectivamente admiraba mucho a Cristóbal Balenciaga y decía que Cristóbal Balenciaga era el único gran, realmente modisto, ¿no? Técnico, aquel que, maestro de la costura y que todos los demás somos diseñadores. Pero en realidad, cuando nosotras empezamos nuestra investigación sobre Gabrielle Chanel, nos dimos cuenta de que era una grandísima técnica, que desarrolló su propia técnica, donde casi es un objeto de diseño perfecto sus creaciones, donde forma y función están perfectamente equilibradas, donde cada elemento, cada costura, cada puntada y está específicamente diseñada para facilitar, vamos a decir, esa libertad de movimiento que se traduce en una libertad de espíritu, una libertad de pensamiento. Ella no se presentaba como una técnica y seguramente para una mujer que tenía la ambición de ocupar el espacio público como una gran diseñadora, no le convenía aparecer como una gran técnica porque eso tenía otra vez la connotación de la costurera y no de la creadora. Entonces es curioso cómo ella misma no ponía en valor su dimensión técnica, cosa que Balenciaga hacía sin ningún problema, porque claro, partía de otra situación. Ella misma se presentaba, bueno, como una diseñadora, como una estilista, más que como una gran técnica, que es precisamente lo que era, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones, y miro mi chuleta porque si no me voy a ir, todas estas cuestiones pues siguen marcando la moda de hoy y bueno, pues están en el fondo y en el trasfondo de por qué no hay más mujeres representando pues a las grandes marcas, dirigiendo, aunque todos los estudios están llenos de mujeres como lo han estado siempre, los talleres, los estudios. Son los hombres los que bueno, parecen, vamos a decir, llevarse la luz, los focos y todos los méritos, ¿no? Y esta mitología, además, es que sigue porque uno no, hoy, desde luego, no voy a criticar a Balenciaga, pero es verdad que forma parte de esa, vamos a decir, mitología de la moda en los años 40, 50, 60, porque es verdad que después de esta revolución de la moda liderada por las mujeres en los años 20 y 30, después de la Segunda Guerra Mundial, ya estoy yo tres minutos, fíjate. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya termino. Después de la Segunda Guerra Mundial, parece que hay un retroceso, y bueno, pues eso es otro tema en sí mismo, ¿no? Liderado por Dior, que efectivamente es un gran creador, pero con el que, a mi juicio, se da un paso atrás en todo lo que se había conseguido con respecto a esa liberación de la mujer en la moda. En las décadas precedentes se vuelve al encorsetamiento de la mujer, se vuelve a la objetificación de la mujer y se vuelve a una, vamos a decir, una mitología de la moda dominada fundamentalmente por hombres en el espacio público, porque como digo hay grandes creadoras de las que hablamos poco o de las que deberíamos hablar más y desde luego algunas estamos RQR, pues bueno, pues como Madame Grey, como Madame Carden, como Jeanne Lanvin, como Paquin, como grandísimas mujeres que, bueno, pues que intentamos visibilizar desde nuestra labor en los museos. Y ya no me queda tiempo, pero
sí quería decir que en esto de pensar la moda, en esto de considerar la moda como una disciplina digna de ser estudiada, analizada, interpretada, difundida, como una disciplina digna de ser coleccionada en museos, pues son las mujeres las que han tenido un papel fundamental en la emergencia de esta disciplina. Son conservadoras en grandes museos, son historiadoras en universidades, son académicas, son intelectuales, son las mujeres creativas, intelectuales creativas y valientes, porque también en esos cuerpos de conservadores eminentemente masculinos, sobre todo de direcciones eminentemente masculinas, la moda pues ha tardado mucho en entrar, precisamente entraba como un arte aplicada, es decir, se consideraba la moda digna de estar representada en una colección de arte o de una colección de un museo por la, vamos a decir, el preciosismo del bordado, la calidad del tejido, pero no por lo que representa la moda en sí misma, y en esto, pues grandes mujeres, como por ejemplo en el caso de la historia del Palais Galliera, Madame Delpierre, o como otras, Stella Mary Newton, que fue la primera mujer que venía no de las grandes instituciones del conocimiento, sino del diseño de vestuario para teatro, para cine, fue la primera que creó un máster dedicado a la historia de la moda en Londres, en el Cultural Institute of Art, donde yo estudié en 1963. Bueno, yo no estudié en 1963, el máster fue creado en 1963. Bueno, ya no tengo tiempo, pero quería también decir que en esto de la emergencia de la moda como una disciplina, las mujeres han sido las protagonistas en esto de crear una historia de la moda. Ya está. Gracias. Ahora soy yo la que voy a tener que luchar contra el PowerPoint, ¿vale? Sí, pero no pasa nada. Me lo sé. No nos falles. No pasa nada. Bueno, mientras os voy a ir contando algo, porque si no luego Begoña me va a decir, te quedan 3 minutos, ¿vale? La verdad es que cuando iba escuchando las presentaciones anteriores, estaba a punto de decir, ¿qué haces tú aquí? O sea, literalmente, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Porque yo ni dirijo un museo, ni creo música, ni creo ningún tipo de arte. Pero sí soy chica, eso sí lo tengo claro. Además vengo de un mundo de mujeres. Tengo 5 hermanas, madre, frente, hermano, padre. O sea, ganábamos por goleada clarísimamente. Y es verdad que tengo, eso sí lo tenía claro. Y entonces mi primera reflexión, cuando Begoña me invitó a venir aquí después de decir, oh cielos, fue decir, ¿yo soy una persona creativa? Es decir, cuando tú te levantas por las mañanas y dices, yo me describo siempre como una chica bajita, morena y de Vitoria, ¡pas! Se acabó, ¿vale? Pero yo me pregunté, ¿soy creativa? ¿Qué hace que una persona sea creativa? Una mujer. ¿Qué nos hace ser creativos? Y me puse a pensarlo y la verdad es que si no te lo preguntas a ti misma, simplemente no sabes si eres creativa, no sabes si has creado algo alguna vez en tu vida. Y yo tengo la teoría personal que si haces eso no vas por el buen camino. Porque lo primero que tiene que hacer alguien que crea es preguntar. Preguntarse a sí misma. Tener dudas. Tener curiosidad. Tener inquietudes. Tener algo que a mí me hace sorprenderme casi todos los días cientos de cosas que pasan a mi alrededor.
Y mi padre escribió una vez, mi padre sí fue un gran creador, siento que sea hombre, pero es que fue mi padre, y fue un gran creador. Y mi padre hablaba, y además lo dejó escrito, es decir, no es algo que inventemos o invente yo su hija en esas cosas que pasa con la memoria, que acabas reinventando la historia. Yo no estudié en el 63, pero casi me voy acercando. Entonces, no es verdad, Aitá dejó escrito que todos tenemos, todas las personas tenemos el espíritu creador, que todos somos capaces de crear algo, y yo creo firmemente en que todas las personas somos capaces de crear. Creamos, además, algunas veces de forma instintiva. Creamos amigos y no le llamamos creación. Y es una creación de un vínculo, algo muy especial que creas con unas personas y con otras no. Creamos familia, creamos empresas, creamos arte, música, moda, pintura, escultura. Cada día, cada uno de nosotros creamos algo. Y él decía una frase que a mí me gusta: todos somos creadores en todos los campos de la vida. Y cada día la vida es una creación en sí misma. Y yo creo profundamente en eso, en que cada uno de nosotros somos capaces de crear, que no hay personas especialmente dotadas para la creación. Hay personas que sienten que son capaces y lo desarrollan. Pero estoy convencida que si todos y cada una de nosotras nos pusiésemos como deber cada día desarrollar un poquito nuestra creatividad, lo que yo, por ejemplo, puedo pensar que he hecho, que ha sido crear una empresa, es algo que podría hacer mucha otra gente. Estoy convencida de ello. No me considero especialmente diferente al resto cuando ando por la calle, las cosas como son. Y creo que, ¿qué supone ser creativa? Y esto sí que es un paso más. Es decir, todos seamos creadores, pero ¿qué supone ser una persona creativa? Y lo primero es alguien que busca, es el inconformismo por necesidad. Porque si Isabel se hubiese conformado con la música que escuchaba, no hubiese creado la suya. Probablemente eso le ha pasado a cada una de las grandes personas que vosotros os puede venir a la cabeza con, jo, es que este sí es un creador, es alguien que se ha planteado nuevos retos, que no se ha quedado conforme con lo que había establecido, no porque sea malo. No estoy pensando que Isabel piense que la música de todos los que han existido antes que ella sea una mala música, para nada. Simplemente porque crees que hay algo que tú puedes aportar diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Y eso es lo que te hace ser creativo. Y simplemente, si no creas, copias. Y eso es así. Podemos decir, no, yo no soy creativa, pero sí un poquito. No, no se puede estar medio embarazada. ¿No? O se crea o no se crea. O se crea o se copia. Pero medio embarazada, puedes estar embarazada de 3 meses, de 2, de 6, de 9. Las elefantas de muchos más. Pero lo que no puedes estar es medio embarazada. Tampoco se puede ser medio creativo. Creas o copias. Es verdad, no creas el 100% de tu tiempo. Porque si no, eso sería, creo que, agotador para nuestro cerebro y probablemente para nuestra alma. Y crear es arriesgar. Y eso es lo que verdaderamente ahí empezamos a ponernos los frenos. Tenemos un miedo tremendo a arriesgar, porque arriesgar supone a veces perder. Y no somos una sociedad educada para el riesgo y la pérdida. No somos una sociedad educada para el fracaso. Y a las mujeres, especialmente, que nos ha costado mucho llegar a donde estamos, que creemos que siempre tenemos que estar dando el 300% de lo que se espera de nosotras, fracasar nos da miedo porque parece que nos hemos fallado a nosotros y a todas las demás. O sea, que si nosotras fracasamos, hemos dado un paso atrás en muchísimas cosas. Y no es verdad. Fracasar es aprender. Fracasar es fracasar cuando no te vuelves a levantar. Pero si te vuelves a levantar y vuelves a crear, eso sigue siendo una mejor creación. Y fracasar no es un problema. Y lo que frena la creación es nuestra capacidad de arriesgar. Y también hay que tener un poquito de inconsciencia. Yo hay muchas veces que, lo suelo decir en mi entorno, si muchas de las cosas que he hecho en mi vida
hubiese pensado cuando las arrancaba todo lo que me iba a venir detrás, quizás me lo hubiese pensado un par de veces. Estoy más que segura. Hay que tener un grado de locura. Un gramo, yo le llamo de inconsciencia, porque a lo mejor si digo que tengo varios gramos de locura, me acaban buscando plaza en algún sitio. Pero creo que hay que tenerla. Creo que hay que tener un grado de inconsciencia. Está bien medir. Está bien pensar. Está bien reflexionar. No está bien la improvisación. Yo hoy no estoy improvisando. Pero sí tienes que tener un grado de inconsciencia, de dejar abierto a lo que te vayas encontrando en el proceso creativo. Y eso, como no lo es posible todo tenerlo planificado en un Excel, es mejor que sepamos convivir con esa parte de inconsciencia que nos puede llevar a un proceso de desarrollo creativo muchísimo mayor. Creo que además es verdaderamente ahí donde encontramos la fortaleza para superar el miedo al fracaso. Y sobre todo superarlo porque la improvisación forma parte de la creatividad. Cuando tú no puedes tener toda tu vida planificada. Yo lo cuento muy a menudo, y hay gente aquí que ya me lo ha oído más de una vez. Yo monté una empresa yo sola hace 25 años, luego os voy a hablar de esto. Ha hecho 25 años ahora, la monté yo sola, con una mesa, una silla, otra silla delante y un ordenador. Y al cabo de 2 semanas aproximadamente, vuelvo a decir, una mesa, una silla, un ordenador y yo. Mi ordenador petó. No estoy hablando del sistema informático, estoy hablando del ordenador, el único ordenador, día de Nochebuena, 24 por la mañana. Y yo dije, muerta, o sea, ya no he nacido y ya me estoy muriendo en el mismo proceso. Y me acuerdo perfectamente, cogí el coche, evidentemente, metí el ordenador dentro. Si pensáis que alguien venía a repararme en aquel momento algo a mi oficina, olvidaros, no estaba en ese escenario. Lo metí en el coche, me planté en la tienda donde lo había comprado. Llego y le digo, ha petado el ordenador. Me miró con cara de, es Nochebuena, son las 11 de la mañana, ¿qué me vienes a contar? Y le dije, a ver, te lo vuelvo a contar, es que es mi ordenador, no tengo más. Y me dijo, mira, te voy a echar una mano. Lo miro y te digo por lo menos si es dramático o solo un marrón. ¿Vale? Y le dije, vale, entonces me senté en el bar de enfrente de la tienda, yo solo miraba a ver si él estaba con mi ordenador o con otra cosa y me tomé más cafés de los que he tomado en un día, ¿no? Volví y había sido la típica bobada que al mover el ordenador se había soltado un cable, pues como pasa a veces, ¿no? Y entonces ya nada funcionaba. Vale, aquello me enseñó que yo ese día ya había pensado que la empresa se me veía, pero mientras estuve en el café enfrente estuve pensando todo lo que tenía que hacer para que todo pareciese que iba bien. Yo tenía un posible cliente en aquel momento, claro, si yo le decía, estoy sola, vamos, sola de solemnidad, mejor que me llames al móvil porque no tengo otra cosa, no había fijo, por lo menos el móvil, yo era mi propia telefonista, ¿no? Me llevaba el móvil conmigo, y encima el ordenador para que te haga yo algo no funciona, me iba a decir, mira, perdona, o sea, entonces fui pensando qué relato me iba a crear yo de mí misma para superar esa situación. Y si fui capaz de superar aquello y 25 años más tarde seguir funcionando, creo que ya soy capaz de suponer cualquiera. Entonces, ¿qué he creado yo? Pues yo, siguiendo el relato de mi padre, he creado algunas cosas. He creado una familia, he creado un grupo de amigos y he creado una profesión. Y digo que he creado una profesión porque yo estudié ciencias de la información y empecé, pues yo creo que como muchos de mi época, queríamos ser primero corresponsales de guerra, luego analistas, bla. Y la verdad es que no era esta mi vocación. En quinto de carrera me ofrecieron un trabajo que era una cosa muy preciada cuando yo estudiaba la carrera con un 20-tantos% de paro, ¿vale? Entonces, si me llegan a decir cualquier cosa, yo, que había un contrato, ¡pua!, allí como una leona, llevaba ya 2 años trabajando sin contrato, pues al tercero me ofrecen contrato, pues fui como una leona. Y acabé encontrándome el mundo de la comunicación, que no era lo que yo había estudiado. Y creé una empresa. Y crear una empresa puede parecer bastante poco creativo, bastante formal. Tú vas, coges un papel, vas a una administración, vas a otra. Por cierto, agotador, aburridísimo, lamentable. Nos queda muchísimo por mejorar.
Y aquí, como puedo decirlo, todo lo que echéis una manita, a los que puedan hacerlo ahora, por favor, que no tengan que pasar por lo que pasé yo. Que para registrar este nombre me resultó más rápido y barato coger el coche, irme a Madrid, al registro central, pasar allí toda una mañana y volverme con el nombre debajo del brazo. Sin más, ahí lo dejo. ¿Vale? Pero crear una empresa no es solo crear una actividad y es hacer un papeleo. Nosotras hoy somos 12 personas, es verdad, 11 mujeres. Y una de las cosas que yo he aprendido es que la creatividad se hace muchísimo mejor sola, no, acompañada. La creatividad se dispara cuando la compartes con más gente. La creatividad se dispara cuando le permites a la gente desarrollar y equivocarse sin riesgo a que le caiga un mazazo en la cabeza. La creatividad se dispara cuando unas nos escuchamos a otras. Y digo unas, la verdad es que seamos, ahora hemos tenido la primera nota de color de la nueva época, tenemos un chico, es la noticia, en VK hay un chico. Pero yo no es que haya buscado mujeres de forma vocacional, pero lo que sí creo que ha pasado es que he permitido, hemos encontrado y hemos sido capaces de crear entre todas un lugar donde las mujeres somos capaces de desarrollar toda nuestra vida. Yo en 25 años he gestionado, creo que 24 embarazos, con sus respectivas bajas, con sus respectivas reducciones de jornada de todo tipo, color y condición. Y creo que hoy es el día que tenemos más de 50 clientes, la mayoría de ellas son empresas industriales dirigidas por hombres y no creo que ninguno de ellos sea capaz de deciros cuántos niños han nacido en VK Comunicación, cuántas mujeres se han cogido una baja maternal o cuántas de ellas tienen reducción de jornada. Pero eso lo tenemos que crear todos y darles permiso a las mujeres para desarrollar todas esas creaciones que quieren hacer, revierte unas en compensación de las otras. Es difícil ser creativo solo en una faceta de tu vida. Es muy difícil, es muy limitante. Es decirte, solo creas de 10 a 4. ¿Y por qué no a las 8 de la mañana? ¿Y por qué no un sábado? ¿Y por qué no cuando estoy paseando por el parque? Sola, ¿eh? Tampoco hace falta que siempre lo hagas con hijos. Puedes decidir no tener hijos y ser mujer. Entonces, yo creo que es importante que ese sentido de la creación nunca son de una única persona. Yo creo que mi creación inicial, que fue VK Comunicación, es mucha mejor creación por toda la gente que ha participado en ella. Y me refiero a clientes, y me refiero a personas que han trabajado, proveedores, gente que ha pasado a nuestro lado y que nos ha aportado, nos ha retado a ser mucho más creativas. Yo tuve la oportunidad durante muchos años, algunas a lo mejor la visteis, no sé si fuisteis al espectáculo del Cirque du Soleil. Bueno, pues yo, nosotras llevamos la comunicación del Cirque du Soleil durante, no sé, ya no me acuerdo, Susana se acordará, 12, 14 años, no lo sé, sí. Trabajamos para llevar la comunicación del Cirque du Soleil muchos años. Y la primera reunión de empresas de comunicación a la que yo fui nos debía ver a todos tan cortados, ¿no?, que decidieron hacerla en medio del gran chapitó, o sea, nos metimos allí en la carpa y para pedir la palabra teníamos que ponernos la nariz de payaso, ¿vale? Cuando cada una de nosotras y nosotros perdió el respeto a sí misma, porque muchas veces el respeto es una cortapisa, muchas veces el respeto es una limitación, es miedo camuflado. Te tienes que poner la nariz del payaso, que por cierto, no sienta nada bien, o por lo menos a mí, no sé, el flequillo, la nariz, no sé, me quedaba todo un poco horroroso. Es verdad que te sueltas muchísimo más para poder lanzar aquellas cosas. Y yo en la oficina me lo oyen muchas veces, yo tengo 100 ocurrencias, 10 ideas y un proyecto. Esa es mi capacidad. O sea, ocurrencias, 100. Me odian cuando voy en el coche porque voy llamando a todo el mundo para decirle, oye, se me ha ocurrido, le has propuesto a no sé quién, no sé qué. Pero gracias a Dios hay un equipo que luego me dice, mira, de estas 100 ocurrencias tuyas, 10 valen para algo
y 99 ni para tomar por saco. Y eso también tienes que saberlo, porque la creatividad o la creación para mí requiere humildad. Humildad saber para cuándo no has acertado, para cuándo tu creación hay veces que es demasiado prematura para el tiempo en el que estás viviendo. Y hay veces que es lenta porque ya ha habido otros que se te han adelantado y lo han hecho. Y entonces tú te creías muy original, pero en realidad estás copiando. A veces involuntariamente, no has cogido algo y has dicho, lo voy a copiar, pero bueno, pues la verdad es que vivimos hoy en un mundo hiperconectado, en el que verdaderamente es difícil vivir en la pureza de la creación sin pensar qué tienes. Y como ya me acaban de sacar, no el de 3 minutos, el de que me lo he comido todo, os voy a dejar aquí y os voy a dar las gracias a vosotras por invitarme a participar y a todas vosotras por escucharme. Es que ricasco. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko Begoña gonbidapenagatik, oso gustora nago, asko ikasten ari naiz, emakume hauei entzutea benetan plazerra da, eta benetan oso gustora egoteaz aparte, asko ikasten ari naiz, eta esperientzia itzela da hauze. Orduan, bueno, espero no decepcionaros yo ahora, porque decía que me está encantando todas estas ponencias maravillosas de las chicas que me acompañan y que además estoy aprendiendo mucho. Y también es verdad que comparto varias ideas con ellas, a pesar de que evidentemente yo soy de un ámbito totalmente distinto, porque como decía Begoña, yo soy una mujer compositora, no soy dueña de una empresa, y bueno, vengo de otro mundo, que es el mundo de la música, ¿no? Bueno, lo que os quería en realidad compartir yo como mujer creativa era compartir mi vivencia en el mundo de la composición y comentaros un poco cómo he vivido yo el mundo de la música. Bueno, para mí la música es una pasión y me he dado cuenta de que les pasa lo mismo a estas chicas, a cada una en su ámbito. Es curioso, ¿no? Pero lo he vivido, lo he sentido con ellas, ¿no? A la hora de cuando ellas hablan y se expresan. Esa pasión, que creo que es fundamental en este mundo en el que vivimos, tener una pasión. Para mí la música lo fue, creo que ser músico es algo vocacional y creo que en realidad esa necesidad de exprimirme, ¿no?, de expresarme a través de la música, fue lo que me hizo ser compositora. Sí recuerdo, cuando era más pequeña, que a mí me encantaba la música y el sonido en sí mismo. Me encantaba jugar con juguetitos que hacían ruidos, que hacían melodías, cuando era muy pequeñita. Después mi madre, me acuerdo que me llevó a los estudios de música, ya sabéis que son estudios que se empiezan de pequeñito, son estudios muy largos, yo empecé como con 6 o 7 años, a estudiar solfeo, luego empecé a estudiar piano, el piano me encantaba, bueno, es un instrumento que me sigue encantando, aunque luego yo me dediqué a ser compositora y ya toco el piano, pero malamente, digamos, ¿no? Pero a mí el piano siempre me encantó y también recuerdo que en aquel entonces, cuando yo estudiaba el piano, estudiaba obras de Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, etcétera, yo admiraba esas obras, ¿no? Y me acuerdo que yo pensaba, qué increíble, ¿no?, que haya habido personas que han sido capaces de componer esta música tan bonita que yo tocaba y disfrutaba tocándola, ¿no? Entonces, bueno, sí recuerdo esa especie de admiración por los compositores que yo estudiaba en mi piano, ¿no? Y bueno, luego ya más adelante empecé pues las clases, digamos, de escritura, ¿no?, lo que son las clases de armonía, de contrapunto, de composición, etcétera, y esas clases me sirvieron para poder comprender, entender mejor el lenguaje de los compositores que yo estudiaba. Y bueno, pues poco a poco, con tiempo, más adelante, ¿no?, ya empecé a estrenar obras, obras para solista, obras para música de cámara más pequeñas, para música de cámara más grande, y ya bueno, pues finalmente también obras para orquesta, y bueno, con el paso del tiempo, pues bueno, me convertí en la mujer compositora que creo que soy hoy en día. Afortunadamente, mujer compositora en el siglo XX, ahora en el XXI, pero bueno, yo nací en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, porque como comentábamos antes, creo que ha sido un factor común que hemos comentado todas las chicas y que las mujeres creo que lo sabemos muy bien,
Pues es verdad que la mujer ha sido siempre relegada en la sociedad a determinados papeles. Y en el mundo de la música no era distinto, porque en el mundo de la música las mujeres tenían derecho, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tenían derecho a ser cantantes o a ser pianistas, que era lo más habitual, ¿no? Pero en el mundo de la composición la mujer realmente era prácticamente transparente. No es que no hicieran obras, pero es que es como si no las hicieran. ¿Por qué? Pues porque sus obras normalmente no se editaban. Entonces, como no se editaban, no eran difundidas. Como no se conocían, no eran tocadas, no eran interpretadas. Y entonces era como, no sé, como si no estuvieran, ¿no? Y concretamente, en el siglo XIX, esto es una realidad, os hablo del siglo XIX porque está ahí, ¿no?, más cerquita al XX. Luego hablamos del XX y luego también quiero hablaros un poco del siglo XXI en el que vivimos hoy en día. Pues bueno, en el siglo XIX, por ejemplo, yo creo que de las compositoras mujeres más conocidas, pues podríamos nombrar a Fanny Mendelssohn o a Clara Schumann, que concretamente son dos mujeres que tienen una afiliación directa con hombres compositores importantes como fueron Félix Mendelssohn y Robert Schumann. Porque Fanny fue la hermana mayor de Félix Mendelssohn, que aunque era una señora que componía obras, pues sus obras, la gran mayoría, se editaron ya cuando ella no estaba en el mundo, de forma póstuma. Y de hecho, alguna de sus obras fue editada bajo el seudónimo de su hermano. Y con Clara Schumann pasó un poco lo mismo. Debe de haber alguna obra de Clara Schumann que fue editada por su marido, bajo el seudónimo de su marido, y ella, que era una excelente pianista, porque fue una súper conocidísima concertista de piano en el siglo XIX, tocaba muchísimas veces pues, obras de su marido, obras de Brahms o de otros compositores, ¿no? Con esto lo que quiero decir, evidentemente, es pues, que ya vemos, ¿no?, pues, que las mujeres seguían siendo relegadas en la música, en el mundo de la composición, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que ocurría y, claro, esa falta de modelos evidentemente no ayudaba. No ayudaba a que la mujer fuera mujer compositora. Afortunadamente, yo creo que en el siglo XX fueron poco a poco desapareciendo los prejuicios, ¿no? La mujer se fue haciendo más visible en la sociedad en muchos aspectos y evidentemente en los diferentes factores o campos de la música también, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero bueno, un poco también se ha hablado ya aquí antes, ¿no? Evidentemente, yo siempre lo digo, la composición musical no es un trabajo físico, nosotros componemos con el intelecto, componemos expresando sentimientos, sensaciones, emociones, componemos con nuestra mente, es algo mental. Entonces, como creo que decía muy bien Virginia, la creatividad es inherente a cualquier ser humano y para nada es una cuestión de género. Y por supuesto, lo mismo ocurre, ¿no?, cuando nosotros creamos obras musicales. Entonces, ¿cómo se hace una obra? Pues voy a hablaros de cuestiones generales porque, como os decía, como considero que ser compositor o compositora no es una cuestión de género, yo hablo un poco de lo que es la creatividad en el ser humano en sí, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no?, siempre se habla mucho de la inspiración. Creo que la inspiración es una idea muy romántica, ¿no? Y como decía Pablo Picasso, ¿no?, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando, ¿no? Y como decía Brahms, 10% de inspiración y 90% de trabajo, ¿no? Yo creo que es verdad que es una idea romántica y que en realidad más bien podríamos llamar inspiración a las ideas. A las ideas, ¿no? Y hay un poco lo que decía Virginia, todos tenemos ideas. El problema es si son buenas o malas, ¿no? Ese siempre es el chiste. No, en realidad la inspiración yo creo que es un poco las ideas. Más bien podríamos, yo creo, hablar de fuentes de inspiración. Fuentes de inspiración que muchas veces los compositores y las compositoras hemos tenido, que a veces son fuentes de inspiración extramusicales. Por ejemplo, la naturaleza ha sido una fuente de inspiración muy habitual en la música clásica, ¿no? A veces pueden ser fuentes musicales en sí misma, a veces las fuentes de inspiración también son músicas de otras culturas, ¿no?, del folclore, etcétera, ¿no? Y bueno, es muy importante evidentemente tener ideas, pero no basta solo con tener ideas, porque la música es un lenguaje abstracto, es un lenguaje difícil y complicado, y por eso es importante estudiar, porque hay que tener un dominio de la técnica, de la escritura, de ese lenguaje de la música, que además es un arte fugaz, porque pasa en el tiempo musical. O sea, la música siempre pasa en el tiempo, ¿no? Es el arte del oído que tiene ciertas
características en ese sentido que los compositores o compositoras tenemos que tener en cuenta cuando escribimos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre pienso que siempre se habla del talento, y yo digo el talento, tener ideas, todo eso está muy bien, todos queremos pensar que tenemos ideas y que somos talentosos, pero no basta solo con eso, necesitamos tener un conocimiento del lenguaje y una técnica que haga que nuestro talento se desarrolle y vaya por buen camino, ¿no? Es el ejemplo siempre que se pone de la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven en el primer movimiento, cuando Beethoven hizo ta-ta-ta-tin, pues repitió una notita 3 veces y luego hizo otra. Tampoco es que sea... El asunto no es ese germen del motivo, es lo que gracias después, ¿no?, Beethoven hizo con eso, ¿no? Eso sería un pequeño material, pero gracias a su invención, a su talento y al conocimiento de su técnica y de su lenguaje, él fue capaz, ¿no?, de hacer la maravillosa obra que hizo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en realidad lo que ocurre es, en el siglo XXI, os voy a hablar ahora un poco lo que para mí es en el siglo XXI la manera de escribir, y luego me gustaría hablaros para acabar, ¿no?, de algo que yo creo que siempre se pone mucho, se habla mucho y se me pregunta también mucho a mí, de qué pasa hoy en día con la música que hacemos, no hacemos, por qué se escucha fácil o difícil, etc. Bueno, hoy en día, en el siglo XXI, creo que cada uno de nosotros componemos de una manera individual y personal. No existen las escuelas, quizás, como había en siglos anteriores. ¿Por qué? Porque, en realidad, a partir del siglo XX, el siglo XX sabemos que fue un siglo muy convulso en Europa, y entonces el lenguaje y la música tampoco podía estar ajena a lo que ocurría, evidentemente, en la sociedad, ¿no?, en ese mundo, en ese momento, en ese contexto. Entonces los lenguajes explotaron en 1,000,000,000 de lenguajes distintos y en 1,000,000,000 de formas de expresión distintas, que también hicieron, luego os comento quizás un poco mejor si tengo tiempo, si Begoña me deja, eso también hizo que fuera más difícil para las personas quizás enfrentarse a las obras musicales, porque se veían confrontadas cada vez que sonaba una música a cosas muy distintas. Pues bueno, eso que ocurrió en el siglo XX ya no ha tenido marcha atrás. El lenguaje ha ido avanzando, ¿no? El arte va avanzando, las personas, ¿no? Nos vamos, digamos, el progreso, ¿no? El ser humano, vamos avanzando, y entonces pues seguimos en el siglo XXI cada compositor o compositora escribiendo un poco de una manera personal e individual. Yo concretamente, en este siglo XXI, y ahí estaba un poco escuchando a las chicas y pensando, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Yo también estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo con todo lo que decían ellas, ¿no? Porque ya os digo, al final, ¿no?, la creatividad en sus diferentes ámbitos tiene cuestiones comunes, pues es verdad que yo creo que el arte tiene la necesidad de ponerse en tela de juicio, ¿no? Y que es difícil ponerse en tela de juicio, es muy incómodo, ¿no? Pero también eso es lo que nos hace avanzar en nuestras expresiones, ¿no? Yo concretamente, por ejemplo, ahora que ya estamos en el 2024, yo ya llevo unos años escribiendo mi música de una manera un poquito especial que quería comentaros. ¿Y por qué lo hice? Porque yo pensé ya... Hace unos años ya empecé a pensar que mi música necesitaba cambiar, que la música necesitaba un cambio, ese fue el motivo, que no quería seguir escribiendo como había estado escribiendo en años anteriores y que además yo sentía que siempre se escuchaba la música que a mí no me creaba sorpresas y no me aportaba nada, yo necesitaba buscar una novedad. Y entonces, bueno, pues pensando en cómo podía hacer para no repetirme con el mismo lenguaje, para no repetir un poco como si fueran las obras de hoy en día similares a las obras que había hecho cuando yo tenía 30 años o 40 años, pues estuve buscando diferentes posibilidades y empecé a hacer, a partir del año 2015, empecé a hacerlo con otro compositor, José Luis Campana. Es verdad lo que hablamos de no estar solos, nos ayuda el tener alter egos y nos ayuda el poder comunicarnos con personas y comentar nuestras dudas, porque en el fondo, como digo yo siempre de bromas, estamos todos en el mismo barco, entonces nosotros expresamos nuestras dudas y nos ayudamos, ¿no? Y en el año 2015 empezamos a investigar, que eso también es algo que he visto, que nos ocurre a todas como un nexo común, que necesitamos investigar en nuestra creación para realmente después poder crear cosas que no han existido. Que si no tenemos esa investigación previa, acabamos, como decía Virginia, acabamos copiando
o incluso copiándonos a nosotras mismas sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos en el GRM en París, empezamos a investigar sobre timbres de diferentes instrumentos del mundo, y ese es el método en el que estoy trabajando últimamente. Es un método nuevo de composición que ya hemos presentado en muchas ciudades de Europa y también en América, bueno, pues que se llama World Timbres Mixture, mezcla de timbres del mundo, porque consiste en que en mezclar los timbres clásicos de los instrumentos clásicos que tocan en directo con timbres de instrumentos del mundo. ¿Cómo hacemos? Nosotros esos timbres de instrumentos del mundo yo los reproduzco gracias a muestras de sonido que saco de bibliotecas y gracias a la informática musical y a la tecnología, que para eso nos viene muy bien, ¿no? El progreso del siglo XXI, gracias a la tecnología yo reproduzco los timbres de los instrumentos del folclore de todo el mundo. Puedo hacer que suene un duduk, puedo hacer que suene un didgeridoo, puedo hacer que suene una dilruba, puedo hacer que suene un so. Todos esos timbres los mezclo con los timbres clásicos. Entonces, la idea en realidad es que esos instrumentos que suenan como si fueran virtuales, porque van a sonar a través de altavoces, porque yo los he trabajado en el estudio con mi técnico de sonido y los llevo allí a que suenen con los timbres clásicos, sean también como un mundo acústico que suena con los timbres clásicos, ¿no? Entonces, bueno, esa es, en este momento eso es lo que yo estoy haciendo. Para mí eso ha sido una motivación porque ha sido una innovación en estos últimos años de mi vida como compositora. Primero empecé con obras también pues, de música de cámara más pequeñas, con obras de solista, luego con obras de cámara más grande. Y la última obra que estrené aquí en Bilbao, además, que para mí fue muy emotivo, porque fue con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, fue el estreno por mi orquesta, mi querida Orquesta Sinfónica de Bilbao, dirigida por Erik Nielsen en la temporada de La Voz, el 14 de diciembre, la primera obra para mí en Europa, porque es la mía en Europa, que se lo dije a la orquesta, con vosotros, me voy con vosotros, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, con los timbres del mundo que sonaran por los altavoces, etc. Bueno, si alguien es melómano y está interesado, Begoña me ha hecho antes un poquito de publicidad, pero mi obra se llama Urkiola y está en mi página web y en mi canal de YouTube si alguien quiere escucharla. Vais a ver a la orquesta tocando y los altavoces como están por ahí están disimulados, pero realmente el universo acústico es lo que os comento, la orquesta clásica con los timbres del folclore. Bueno, pues ya os digo, para mí fue muy emotivo además por ser en Bilbao, por ser en mi querida ciudad, ¿no? El 14 de diciembre. Y eso fue el nacimiento de mi obra, porque yo siempre digo que una obra nace el día que suena por primera vez, que la composición es la gestación de la obra, es el embarazo, eso es la gestación, la composición. El nacimiento de la obra es cuando suena por primera vez y para mí es un momento muy, muy emotivo. Y bueno, ¿qué pasa? Que evidentemente pienso que los compositores o compositoras, porque ya os digo, no es una cuestión de género, necesitamos cuando escribimos que nuestras obras, necesitamos un público, necesitamos que la gente nos escuche, ¿no? Que se preocupe, que tenga ganas de ver qué queremos decir, ¿no? Entonces pienso que la gran diferencia que tenemos es entre la música de hoy en día o la música del pasado, es que en el pasado los compositores escribían en un lenguaje común universal, que era el lenguaje tonal, que evidentemente, como todos sabemos, fue evolucionando a lo largo de los siglos, pero tenía ese código común, ese lenguaje tonal tenía un código común que hacía que para las personas fuera más fácil de escuchar, ¿no? Evidentemente, luego cada compositor ponía su sello personal, ¿no? Y ponía su expresividad, lógicamente. Pero había ese lenguaje común que permitía una mayor facilidad para la escucha y, como os decía, a partir del siglo XX, ¡pum!, explotó en mil millones de lenguajes que causaron una muchísima mayor dificultad para la percepción de la obra musical, porque las personas cuando iban a escuchar obras escuchaban cosas totalmente diferentes. Y claro, yo siempre lo digo, una persona no puede ir hoy en día a escuchar una obra pensando que va a escuchar, o sea, una obra de nueva creación, quiero decir, ¿no? Pensando que va a escuchar lo mismo que una, lo mismo como si fuera una obra escrita hace 100 años, 200 años o 300 años, porque el lenguaje es distinto. Entonces, hay que quitarse prejuicios. No podemos ir a escuchar una obra escrita hoy en día intentando escuchar una música como si fuera Brahms.
porque claro, han pasado muchos años desde entonces. ¿Cuál es el problema? Que el oído es muy ingrato. Con esto acabo, que Begoña me dice, ya está bien, Isabel. ¿Por qué el oído es ingrato? Porque el oído, pienso, que siempre disfruta más por el placer de reconocer que por el placer de conocer. Es decir, por el placer de reconocer se disfruta más que por el placer de descubrir. Por eso a veces nos gusta más una obra cuando la escuchamos dos veces, tres o cuatro, que la primera vez que nos sorprende, ¿no? Bueno, y lo último, Begoña, y con esto acabo, prometidísimo. Aquí yo digo, bueno, voy a hacer, como se dice, ¿no?, un guiño a la figura del compositor o compositora. Gracias a que Bach, Mozart, Beethoven existieron, disfrutamos hoy en día de su música, pero recuerden, ellos también fueron contemporáneos en su época. Están muy satisfechos. Sí. O saturados. También, pero no. Pues voy a aprovechar yo, porque a mí tu intervención y la tuya, bueno, me sugiere que hay muchas cosas en común. Quiero decir que la dificultad por lo contemporáneo, sea arte, sea música, sea, es general. Yo sí me gustaría llamar al público, desde como conservadora de arte moderno y contemporáneo, que limpien la mirada. Cualquiera de ustedes que acuda estos días, que hay muchas amigas del museo, a nuestras salas, se va a sentir interpelado por las obras de arte contemporáneo, por estas piezas que están viendo, que son difíciles, porque efectivamente el lenguaje también plástico ha estallado en el siglo XX. Y por una cuestión fundamental, que es muy difícil, creo yo, entender lo que está ocurriendo en este tiempo, sin más. Para entendernos lo que ocurre hoy, sea política, sea moda, sea, por supuesto, la literatura, la música o el arte, es necesario un cierto distanciamiento que te permita poner las cosas en perspectiva. Y eso ocurre también, en nuestro caso, yo creo, con el mundo creativo. Y otra cosa, también es cierto, yo respecto al arte contemporáneo, ha habido en el siglo XX, lo colaborativo, sin lo colaborativo no hubiera sido posible, sin los grupos, sin el apoyo de los amigos, de los creadores jóvenes, lo estamos viendo en los pintores, escultores o performers que trabajan en la ciudad de Bilbao. Todos han tenido que agruparse, que apoyarse unos con otros, sean de una tendencia a otra. ¿Por qué? Porque juntos nos hacemos un hueco. Juntos se nos escucha. Sin más, muchas gracias. A ver, ¿no hay nadie que quiera hacer algún comentario? No me hagan hablar a mí siempre. Y ser estricta con los tiempos. Bueno, pues yo aprovecho, sí, ahora le cedo al señor Modisto Barrueta, también miembro de la Vascongada. Solamente aprovecho también la coyuntura para recordar que el día 13, y vuelvo a insistir, 13 y martes, pero no somos nada supersticiosas, al revés, enriquecerá el martes,
nuevamente se procede a una nueva mesa, así que lo tienen ustedes en el programa, también son innovadoras y hay gente especialmente también valiosa, o sea que les convocamos para que puedan venir y participar de una forma activa. A ver, el señor Barrueta, sin que nos líe mucho, ¿eh? Bueno, dos cosas nada más. Deciros que las cuatro habéis sido maravillosas y sobre todo apoyar ese dicho que habéis dicho que entre todos se hace mucho más, ¿no? En grupo. Y eso espero que en grupo hagamos muchas cosas, ¿eh? Gracias. Bueno, pues agradeciendo de nuevo a las cuatro ponentes, gracias, eskerrik asko, ha sido un placer. Agradezco también muchísimo, la verdad es que estoy encantada porque un éxito de asistencia, que os lo agradezco muchísimo, y eso también forma parte de la propia sensibilidad de las mujeres y de los caballeros bilbaínos, que se agradece no solamente estar. Y recuerdo que la próxima mesa va a ser moderada por dos amigos de la Vascongada, también magníficos doctores, aquí uno de ellos presente, don José Luis Neiro, ginecólogo de pro, y otros méritos que ya él mismo se hará valer, pero en cualquier caso tenemos a dos caballeros muy activos, que tanto él como el doctor Ricardo Franco, que también va a moderar la siguiente mesa del día 20, que como saben ustedes es valores sociales y empresariales, y hay alguna ponente también por aquí que participará, y creo que todo va a salir, pues por lo menos con energía positiva vamos a hacer todos para que salga todo muy bien, como ha salido hoy magníficamente, y vuelvo a agradecer la presencia de las cuatro magníficas.